Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente pinolera. Aquí me encuentro en la ciudad de Managua. Me encuentro en la pista Juan Pablo II, en la renovación, en la ampliación de la pista. Bueno, ya tenemos el desnivel del 7 Sur. Entonces, así se encuentra esta parte aquí de la ciudad capital, Managua, Nicaragua. Bueno, ya se mira un poquito, va lento esto. La segunda vez que vine fue para el mes de, a ver, en noviembre vine, a finales de noviembre vine a esta zona. Ya se mira un poquito de avance, pero a mi parecer pues va un poco lento. Tal vez se atrasaron en la colocación de tuberías de agua negra y agua potable, y en la colocación de los postes nuevos, que ahí están los postes nuevos. Bueno, aquí en esta zona ya se mira un poquito más de avance, ya se mira ya el suelo, ya la última capa. En esa capa después va ahí el concreto, o no sé si va a ser de concreto o de asfalto. Entonces, para que tenga una buena idea cómo va a ser esta pista, aquí está un rótulo. Mira, ahí está el rótulo, que este es la primera, es el tramo 1, y así va a quedar, miren, la pista cuando termine este tramo. Mira, así va a quedar. Lo parte del medio es, ahí va a ir un metrobús que van a adquirir la municipalidad, la capital. Entonces, ahí donde está mi dedo, aquí en esta parte del medio, ahí va a ir el metrobús. De hecho, ese bus rojo, ese es el metrobús que va a ver aquí en la ciudad capital. No sé si va a servir de la pista, con la misma marginal, cómo va a quedar el test. Este tramo tiene una longitud de 2.6 kilómetros, que abarca desde el 7 Sur hasta el barrio Irene Cinero, el semáforo de Julio Martínez. Entonces se va a quedar, miren, ahí están 2.6 kilómetros, tramo 1, 10 carriles, vehículos, autobús de tránsito rápido, andenes peatonales, 2.6 kilómetros de iluminación, ciclovía, 2.6 kilómetros de drenaje pluvial, 2.6 kilómetros intersector y colector sanitario. Entonces así va a quedar, al final así va a quedar la pista, miren, para que se den una idea. Entonces así va el avance. Ya saben, porque somos el canal Pinolero 505, activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no se pierda pues ningún contenido que estaremos publicando por medio de esta plataforma. Ahorita lo que hay, un montón de tierreros. Ustedes vieron cómo está el zoomen, cómo se levanta el polvo en el zoomen. Entonces esta área aquí abrieron a los vehículos, a los que van al hospital y nomás. Entonces así va a quedar. Entonces colocaron esta valla para que caminen los peatones con seguridad. Estamos en el sector de Nejapa. Entonces aquí colocaron toda esta valla para que la gente camine por este sector, para que no haya accidente pues, porque ahí ya están casi en lo último, colocando la última capa para que ya venga el asfalto. A como miramos en el rótulo, va a ser asfalto. De 10 carriles van a ser, los dos carriles centrales van a ser para los buses rápidos, conocido como Metrobús. Entonces ahí estamos de frente al edificio César Guerrero, ahí está el Banco Central. Aquí estamos pasando por la Contraloría. Bueno, en estos días hicieron otra ruta como desvío en el barrio Andrés Castro.
ya para el acceso, para entrar por el Benjamín Celedón, ya no está, ya que ahí van a comenzar a construir lo que es el puente del cauce. Entonces están desviando ahí por el barrio Andrés Castro. Entonces así va el avance de la construcción de la pista Juan Pablo II. Estamos pasando, pues, como dije, en la Contraloría General de la República. Espero que sea de su agrado esta serie. Este es mi tercer recorrido que hago por esta pista. A ver cómo es mi tercer avance. Miren cómo se mira ustedes allá en el zoom. Un polvazal que hay en el zoom que no es jugando. Unas volquetas. Si usted va a caminar por este sector, le recomiendo andar con mascarilla y con su lente, mi gente, porque si no, va a salir afectado con el polvo. Está en la caja de registro, mire qué van a hacer. Bueno, ya me salí de la malla de seguridad que colocaron aquí. Bueno, aquí está el hospital Belepaiz. Entonces este es el acceso para entrar al hospital. Entonces esta es la carpeta, la última capa, ya para ir colocar lo que es el asfalto. Miren, ahí está la última capa que están colocando aquí. Entonces, esta parte donde voy caminando, esta va a ser una de las marginales que va a existir en esta pista Juan Pablo II. En la hora pico se forma un caos insoportable en la ciudad capital, pero hay que seguir un poco de paz. Tener un poco de paciencia, ya que esta pista ya era necesario que se realizara, que se ampliara, que se modificara, como en muchos puntos de Managua que necesitan, pues, que se amplíe. Estamos pasando por la colonia aquí en Nejapa. Entonces así va el trabajo de la ampliación de la pista Juan Pablo II en este sector de la ciudad capital. La próxima visita que venga va a ser como para en agosto. Parece una tormenta de arena, como que andamos en el desierto. Y miren cómo se vino. Un polvazal insoportable, tal vez fueran regado un poco la alcaldía. Si usted no se pone aquí su mascarilla, mi gente, va a ser afectada de su gargantita. Entonces, para ir al hospital Belepain, usted entra por este sector y ahí, mira, ahí pasa, mire. Ahí están para los que van al hospital.
Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente video. Ya saben, porque somos el canal Pinolero 505.